Sigamos. Entonces, la propuesta sería pensar en que hay distribuciones potenciales y distribuciones reales. En este caso, esta distribución es una especie de insecto que habita en Europa, posmoderna eremita, la típica mancha que hacemos, y este sería el mapa de distribución potencial. ¿Por qué sale ese mapa? Pues bueno, sale, es muy sencillo. Porque acá hay, y en las Islas Británicas y en el centro de Europa existen parecidas condiciones climáticas. Digamos que potencialmente esta especie podría habitar aquí. En Grecia existen las mismas condiciones climáticas que en la península ibérica, incluso que partes del norte de África o de Turquía. Luego la especie puede estar acá. Nos estamos dando cuenta que los límites sur, por ejemplo, están condicionados también por limitantes de dispersión. No ha podido pasar la península ibérica en la realidad, aunque tenga las mismas condiciones que tiene la península itálica, que se puede, o no ha podido colonizar las islas. Se dan cuenta que potencialmente puede vivir en todas las islas del Mediterráneo, en buena parte de ellas, pero no ha podido colonizar las islas. Los límites sur podrían estar relacionados con esos procesos de colonización tras unas glaciaciones, etcétera, etcétera. Pero el límite norte probablemente es estable. Y el límite norte refleja condiciones climáticas. Vaya por Dios, otra complejidad más. ¿Pero quién ha hecho esto? O sea que los límites en cada uno de los lugares pueden estar dependiendo de factores diferentes. ¿Cómo yo puedo modelizar todo el conjunto de factores para una única distribución cuando cada parte de la distribución responde a unos factores de manera diferencial? Aquí, para sacar la distribución potencial, lo único que necesitamos son presencias y que sean buenas, ambientales, no contingentes. A mí no me importa para sacar este mapa si el bicho no ha sido capaz de vivir acá, o acá, o acá, o acá, o en las Islas Británicas. No me interesan los ceros. A mí solo me interesa dónde vive. Y entonces, este modelo de distribución potencial, que en realidad es simple, es la teoría del cultivador de tomates. ¿Dónde salen bien los tomates? Pues mira, en un suelo nutrido, con contenido de nitrógeno, tal, como tal. Muy bien. ¿Aquí tú crees que podría plantar los tomates? Hombre, no, aquí no. ¿Y aquí? Aquí sí. Yo creo que aquí sí. Entonces coges, planta los tomates y aquí salen. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Un conocimiento de cuáles son las condiciones en las que los tomates pueden producir. Un conocimiento de cuáles son las condiciones en donde los organismos pueden vivir. La geografía da una información parcial, pero nos da una información muy buena, basada en una evidencia empírica, que es la distribución, sobre cuáles son los lugares en donde el organismo puede vivir. Con eso sacamos una distribución potencial, que lo único que tiene que hacer es, ¿cuáles son esas condiciones en la realidad? Pues voy a poner todos los lugares que las tengan. ¿Vale? Otra cosa es la distribución real. Si yo quiero sacar este mapa, yo necesito presencias, pero también necesito ausencias. Ausencias de esta zona para saber que en esta zona de verdad no vive. Ausencias en Gran Bretaña para saber que esa zona de verdad no vive. Ausencias en Turquía o en el norte de África para saber que en esa zona de verdad no vive. Y además necesito predictores que sean capaces de dar cuenta de esas ausencias. Tengo que meter un predictor que pudiera ser penínsulas, barreras montañosas transversales, distancia al límite glacial, no lo sé, barreras marinas. Tengo que meter predictores que den cuenta de eso, si no, no puedo sacar la distribución real. La distribución potencial es invalidable, porque en este mapa que yo tengo acá, yo le puedo dar a una persona esta distribución. Esta persona irse al campo ahora para validar y se va a España y no lo encuentra. Y dice, tu mapa está mal. ¿Por qué va a España y no está? Digo, claro, es que era una distribución potencial. Yo no te he dicho que esté aquí. Entonces es invalidable. ¿Cómo se puede validar entonces? Bueno, pues experimentos de translocación. Datos fisiológicos parcialmente pueden ayudar. Pero la dificultad está en que cuando uno saca los umbrales máximos y mínimos en los que puede vivir una especie, te llevas muchas sorpresas. Los umbrales máximos y mínimos para insectos suelen ser muy parecidos. Es más,
Hay insectos, lo estoy haciendo con mis escarabajos, no son míos, ¿entiendes? Son yo en el campo. Les coloco en cámaras, les someto a tortura, que me da vergüenza. 15 grados bajo cero. Mueren, tienen un estallido, se llama supercooling. Y enfriamiento, mueren. Bien, vale. Me los dejo otra vez en el terrario y a las 24 horas se están andando. Les someto a tortura, les pongo hasta 50 grados centígrados. Nadie experimenta 50 grados centígrados en la naturaleza. Yo mido en el desierto de Botswana, pues tal vez, pero no es gilipollas, se esconde bajo la arena. Me someto a 50 grados centígrados. Les dejo durante 5 minutos, 10 minutos a esa temperatura, mueren. No todos, algunos los dejo en el terreno y vuelven a vivir. Los límites de la vida son muy determinados y son muy similares para casi todos los organismos. No son tan ajenos, no son tan extraños. La vida se desarrolla en unos márgenes muy sencillos que podríamos decir de 0 grados a 40. El 90% de las especies terrestres pueden vivir en esos márgenes. Son otras características lo que está influyendo ahí. Además, si una especie tiene dificultades ante un periodo de calentamiento, pues se mete más dentro de la madera, se entierra más en el suelo, aparece durante la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades de la habilidad de modificar. A mí me da la sensación de que es más, la distribución potencial está más ligada a otros factores, los factores históricos y los factores, los limitantes de dispersión están más explicando el porqué de este tipo de distribución. Pero esta sería la única manera de validar la potencial. Y en el otro extremo está la realizada. Que aquí sí podemos utilizar métodos complejos. Podemos ser tan complejos como nos dé la gana. Y para eso está la matemática y las cajas negras que suponen las redes neuronales, todo eso que hemos hablado antes. Aquí sí. Pero fíjense ustedes, aquí hay que meterle buena información. Yo digo esto, estamos entre amigos, ¿no? Lo puedo decir. Ustedes cogen carne de puerco, muy buena carne de puerco, y lo meten en una estupenda máquina, una máquina magnífica de hacer chorizos. Y sé que sacan ustedes unos chorizos exquisitos, buenísimos, bien hechos. Ahora meten ustedes, en vez de carne de puerco, meten ustedes mierda dentro de la máquina. ¿Qué sacan ustedes? Chorizos de mierda. No es la máquina lo que les da. Es la información de base. Buenos modelos de la distribución realizada necesitan técnicas complejas y buena información de base. ¿Qué significa la buena información de base? Pues un muestreo equilibrado, estratificado, que sea capaz de ayudarnos a predecir quién va a ganar las siguientes elecciones. Un muestreo de ese tipo, con unas técnicas complejas, es capaz de hacer una predicción. Y como vamos a tener un muestreo equilibrado y decente, en ese momento podemos examinar hasta qué punto nos hemos equivocado o no. Podemos examinarlo. Y le vamos a dar un más menos, le vamos a dar un nivel de error. En ese momento estamos haciendo ciencia. En este trabajo, que también se lo aconsejo para que lo lean, yo me he dado cuenta de que aquí todos hacemos lo mismo, ponemos nuestro trabajo. Pero claro, es que apenas leemos los de los demás. En este trabajo me gusta porque participa, ahí va, porque participa Tao, porque participa Soberón. Y creo que hemos logrado ahí explicar un poco el concepto, las diferencias de las aproximaciones que tenemos que tener de una forma o de otra para lograr tener distribuciones potenciales fiables o distribuciones reales, fiables. En este otro trabajo hemos hecho lo mismo, pero pensando en las modelizaciones que se hacen en paleontología. Por ejemplo, ustedes quisieran saber cuál es la distribución de fulanito de tal en un clima futuro. Eso es transferir el modelo más allá de los datos con los que está hecho. En un tiempo futuro, o hace un modelo en Jalapa y lo transfieren a Cuenca en España, o hacen transferencias en el espacio o en el tiempo.
¿Ustedes qué irían? ¿A buscar la distribución potencial o la realizada? Los que vayan a buscar la distribución realizada, que levanten la mano. Los que vayan a buscar la distribución potencial, que levanten la mano. Veo que son poco participativos. Para empezar. Hay que ir a buscar, en mi opinión, hay que ir a buscar la distribución potencial. Porque la realizada yo no tengo ni idea de la cantidad de cosas que está detrás de ella. Lo que sí yo necesito saber es cuáles son las condiciones para que crezcan los tomates. Ah, estas. ¿Cuáles son las que va a haber en el futuro? Pues estas. ¿Pueden aquí crecer los tomates? Sí, en este sitio solo. Nos interesa buscar la potencial, no la real. Es más, lo que estamos modelizando no es el animal, la presencia del organismo. Estamos modelizando las condiciones ambientales de los lugares en donde vive el organismo, no el organismo. No son modelos de distribución de especies. Son modelos de la distribución de las localidades habitadas por las especies. En otro trabajo hemos estado mirando qué es lo que ocurre con dos conceptos que se utilizan frecuentemente en estadística para la evaluación de cualquier modelo, que son el concepto de discriminación y el concepto de calibración. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es que yo, cuando hago un modelo, voy a tener una variable continua que varía de 0 a 1 o de 0 a 100, lo que fuera. Y ahora yo tengo, al lado tengo datos de presencia y de ausencia, unos y ceros. Yo tengo que partir esa variable continua en algún lado para ver cuántos unos se ha acertado y cuántos ceros se ha acertado. Para eso entra la U. Uno elige un threshold, un umbral, del cual corta y dice, desde esta probabilidad para abajo son todos ceros y a partir de esta probabilidad para arriba son todos unos. ¿Se acuerdan de los dos pechos que les mostraba antes? Dos, las probabilidades, por ejemplo, de las ausencias son 0,1 y las probabilidades de las presencias son alrededor de 0,8, tenemos los dos pechos separados y no hay ambigüedad posible. Ese modelo discrimina perfectamente. ¿Ok? Pero imagínense que en un caso es las probabilidades de las ausencias son 0,4 y las probabilidades de las presencias son 0,6. Ahí hay un solape. No sabe uno dónde cortar porque corte donde corte hay una tasa de error. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la discriminación. Y los modelos se han evaluado generalmente usando medidas de discriminación, como es el área bajo la curva roja. Pero luego está la calibración. Uno necesita que el modelo no solamente esté bien calibrado, discrimine perfectamente, sino que esté bien calibrado. ¿Qué significa la calibración? Es algo que se nos olvida. Y es una cosa muy sencilla. Si ustedes van a un lugar y encuentran un organismo 10 veces, hacen un transecto en un área de 100 metros y lo encuentran 10 veces. Y en otro lugar hacen un transecto en un área igual y lo encuentran 2 veces solamente. Un modelo bien calibrado sería aquel que le da una probabilidad mayor en el primer caso que en el segundo. O sea, no solamente necesita discriminar los sitios donde está y los sitios donde no está, sino que a la vez el mapa que produce refleja la probabilidad de presencia del organismo. Nosotros hicimos este trabajo para mostrar que es imposible acertar en la cosa. Cuando un modelo está bien calibrado, falla la discriminación. Cuando un modelo discrimina perfectamente, no consigue estar bien calibrado. ¿Eh? No se puede nadar y guardar la ropa. ¿Vale? Este trabajo está en prensa y hacemos la demostración real con una serie de especies virtuales y reales de que eso ocurre. Fíjense, si no se fían, mejor lo leen cuando salga, pero fíjense de lo que les digo, es imposible lograr discriminación y calibración a la vez. Es decir, un modelo, cuando lo hagamos, no puede funcionar perfectamente con ambas medidas de validación. Y vamos a pensar en lo que significan las dos medidas. La discriminación significa esto.
Es un mapa de está o no está, blanco o negro, 1-0. Yo no sé lo que hay dentro de la zona roja. ¿Vale? Un modelo discrimina bien porque es capaz de decirme a partir de cuándo no está y a partir de cuándo está. Entonces, ¿ese modelo que me está dando? Lo que me está dando es cuál es el límite de distinción. ¿De acuerdo? Y el otro modelo es el mapa en colores. El mapa en colores no es... No, es la calibración. No es tanto si me estoy metiendo en la zona teniendo errores de colisión o errores de omisión. No. Es que los colores, las probabilidades que yo asocio a cada uno de los lugares en el interior de la distribución están relacionadas con la probabilidad de encontrar el organismo. Si aquí hay un 0,9, significa que de 900.000 veces que yo vaya aquí, en 900 ocasiones voy a encontrarme la especie. Ese sería un modelo que está bien calibrado. O si tiene una probabilidad de 0,1, no significa que el organismo no esté. No. Significa que de 100 veces que yo voy a esas condiciones, me lo encuentro y en 10. Porque tiene una probabilidad de 0,1. Y si tiene una probabilidad de 0,0001, significa que... No significa que no esté. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede buscar ambas cosas. Entonces, nos damos cuenta que hay como dos mundos. Uno que tiene que buscar los bordes de las especies, que son los mapas a mano alzada que hemos hecho toda la vida, en biografía, por aquí. Hay modelos, se pueden construir modelos para buscar esos bordes. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que validar el modelo con medidas de discriminación. Si lo que buscamos es esto, la marcha interna, hay que buscar modelos con medidas de calibración. Y podemos luego hacer un juego. Podemos buscar cuál es el mejor modelo que discrimina y buscar cuál es el mejor modelo que calibra. Y ahora lo superponemos. Ahora yo le voy a dar un modelito de lo que pasa en el interior dentro del área, perdón, dentro del área que puede vivir. Pero también le voy a decir lo que pasa por fuera. Porque esta zona de acá, de ausencia, no es lo mismo que esta otra, ¿eh? Por Dios, no tiene que ser igual. Para nosotros no tiene que ser igual. ¿De acuerdo? De hecho, aquí la vemos que no es igual. He de confesarles que, uno, ayer dormí, no sé ahora mismo si es hora de comer, de cenar, o de qué. Y que tengo la cabeza un poco hecha un cristo. Pero llevo con la cabeza hecha un cristo bastante tiempo. O sea, no me termino de enterar, y no paro de publicar cosas sobre los modelos, pero creo que tenemos que parar de publicar. Sé que es difícil decirlo para personas que necesitan mi currículum constantemente para poder comer mañana, incluso desayunar y cenar, pero habría que parar, habría que paralizar el proceso en un momento determinado, habría que reflexionar sobre qué queremos y qué buscamos y en cómo estas técnicas y estos procedimientos pueden ayudar de verdad a contestar las grandes preguntas que son relevantes para la biología o que son relevantes para la biología. ¿Por qué están los organismos donde están y no están en otros lugares? Esas preguntas son las que nos interesan y habría que parar un poco el proceso para reflexionar y decidir mecanismos de actuación en el futuro. Esa es mi propuesta, pero no tengo la clave ni sé cómo hacerlo. Muchas gracias.